Voy a chumeo y ahora vengo, que ya que salí. Bueno, somos 15, a ver si aparece Vicente y alguien más que falte, ¿no? No sé. Pues qué pena, la verdad. Mira, está aquí Ricky. Buenas noches, Ricky. Buenas noches, Ricky. Se nos escucha a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale. Buenas noches. Este ya tiene que dar la nota. Ya tiene que estar ahí metiendo el cante. Ya está el tonto. Ya está el tonto saltando. Está el tonto la mosca, ¿eh? Está el tonto la mosca aquí o aquí. A ver si ahora se pone de día, tío. Porque, joder. Está de día, tito. A mí me
Pero no es de día claro, claro, como otras veces, sí. Ahí está, eso es lo que voy. Es tú como David, ¿me entiendes? Madre mía, qué 30 graditos, ¿eh? Yo las presiones no las cambio con la temperatura, ¿eh? No, no he notado variación. ¿Y quién va a hablar de Rash? Si está el sol arriba del todo, casi, macho. Arriba del todo. No matemos la ventana, verás tú cómo no está el sol aquí arriba del todo. No, aquí no, aquí es de noche. Yo creo que voy a salir del tirón, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué era? ¿15 minutos o 20? 20, 20. A mí me gusta sufrir. Ah, coño, lo pone ahí. No, porque luego me pongo más nervioso, ya me quito la presión de encima y que salga. Fíjate tú, si a Jaime le gusta sufrir, que no usa ni crema, ¿sabes? Con que imagínate. Ni vaselina ni nada. Todo sabes tú bien, ¿eh? Venga, allá voy, chico. Joder, venga. Desearme espérate suerte. Un momento que cambie y se te ajuste. Bueno, ya es igual. Sí, voy despacito. Que se de te ajuste forma. El mozón. Ya. Espero que estos dos no intenten adelantarme con las presas. Ahora, vamos. Yo qué paso de poner el directo ahora, tío, si no los 20 minutos de quali son un montón. ¿No vas a ponerlo? No, hombre, cuando vaya a salir yo, sí. Claro, en mi directo. Pero vamos, ya te la vi, ya, que poco egoísta, egoísta. Qué egoísta eres. Bueno, nota que amarrategui total, Ojo, catalanes. Lo de invitar en Cádiz fue para disimular. Yo creo que le robó la cartera a alguien. Encontré una cartera o algo, ¿sabes? ¿Qué está muerta? Ha fallado un pelín en primer sector, ¿no? Sí. Bueno, sobre el sector segundo, ¿eh? Nada, podemos hablar ya, gracias. ¿Y qué te ha pasado? ¿A mí por qué? ¿Qué te había salido? Ya lo iban a volver. ¿Eh? Ya lo iban a volver, que avise, ¿eh? Ya aún no, aún no. Ah, que creí que había salido, creí que había salido tú con David, por eso te he preguntado. No sale nadie, tío. No sale nadie. ¿Dónde aquí? Ah, venga, voy a salir yo. Voy a poner el directo primero. Importante, ¿eh? Les da vergüenza, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Sí, el primer sector toque un poquito cefe, tío. Avisa cuando empiece vuelta, ¿eh? Tranqui, tranqui, yo me muteo. Vale. O muteo, mejor dicho. Tito, acuérdate de salir con blandas.
para ti. Muy mal mi quali, tío. 5 décimas por 4 por encima de tiempo. Me muteo. Venga. Suerte. Un momentito, están en vuelta. Hola, Vicente. No, ya está. Vale. Bueno. No me mejor tiempo, pero ahí, vale, no está mal el tiempo, ¿eh? Yo no he hecho ni de coña mi tiempo bueno tampoco. No hay nadie más en vuelta, ¿no? Porque Jaime está silenciado, ¿no? He fallado mucho, tío. Es normal, tío. A mí me ha pasado igual, Jaime. Se nota. Bueno, voy a cargar ya. Tranqui. Es que es mucho más bonito esto, tío, que 20 minutos sí. Aquí dando vueltas como tontos. Sí. Y esto de Super Pole me encanta. Y hay fallos, ¿eh? Y la mayoría algún fallo van a tener, ¿eh? Sí. Oye, prepara por si acaso un tercer cambio, por si nos llega la rueda, que vamos a apuradillas, ¿eh? Vale. Porque yo le he apurado hasta ponerse en roja y entrar en boxes. Creo que eran unas 16 vueltas. O para 17, no me acuerdo. ¿Entra Vicente o qué? Ya estoy dentro. Ah, vale. No te he visto, por eso te digo. Bueno, no hay roster, joder. Ya me ha pasado uno. Ahora está Lesi aquí detrás de uno. Hay que tener que tiene delante. Tiempo de Alessi. Visto que no sale todavía, que no va a reventar. He visto el pobre en la última carrera, tío. No puede. Qué pena, tío, porque difícil, porque está lejos, pero podía luchar por el campeonato. Porque tenía muchas papeletas de ganar las dos, ¿eh? No, pero que le ha gustado el campeonato y la pena. ¿A quién? A Víctor. Ah.
Ya están pasando solitos. Ah, no, corriendo. A ver, Sergio Delgado. Vale, vamos a verlo, que este es uno de los que va fuerte, este sello. Está en vuelta, ¿no? No, acaba de salir. Ah, vale, vale. Entonces voy a mirar mejor que ahí va el sacristán, que estaba en vuelta. Y es otro de los fuertes. Mira, pasando por meta. Otro que me pasa, seguro. Ah, no, no, todos muertos. Algo no me cuadra. Iba muy rápido. Ah, vale, cogiendo carrerillas para la vuelta lanzada. Viene el doblado. Oh, ha chocado, Sergio. De vuelta a calentamiento, detrás mía, qué suerte tenía. Este iba fuerte también. Bueno, si salgo quinto ya lo firmo, ¿eh? Eduardo César, Morera también es otro, ¿qué tal? Bueno. Y Cristian González, coño, hay tres todavía, cuatro que me pueden pasar. Uf. Vamos, si firmo el quinto y el sexto. Coño, qué suerte estoy teniendo, tú. Dos de los fuertes se han quedado detrás. Aquí va. Ahí está. Bueno, gente, sigo primero, bueno. Voy a terminar la vuelta. Más por adicional. 12-9. La coge igual que yo. Se sale, uy, no sé si se ha salido, Víctor. Una rueda la mantenía por lo menos, la de atrás no lo sé. Ha perdido tiempo, lo que no sé es cuánto. Tanto como para que... Menos mal que ha perdido tiempo, que si no. Bueno, ya terminé. Buena visión, tío. Oh, malísimo, te he perdido un segundo, tío. Ya, coño, pero bueno. En la segunda que estaba haciendo ahora, que iba tranquilo, iba haciendo mejor tiempo todavía. Pero ha sido tu primera vuelta, ¿no? ¿Queda alguien por salir, Tito? Yo.
otro vale. más. Vale, quedan 5 minutos. Yo iría saliendo ya, ¿eh? Sí. Te queda Sergio y Moreno, ¿no? Voy a salir ya. Vale. Wow, qué quali más mala, por Dios. Al final no se consiguió el 12 bajo, ¿eh? No, ya te lo dije yo, que este circuito tan pequeño no se gana tanto y las diferencias no son tan grandes, Vicente. Aquí un segundo es como dos segundos y pico en otro circuito, porque además de pequeño tiene mucha curva y solo tiene la recta de meta. Y además la recta de meta es larga, pero es porque tengo una gran cantidad de curvas. Feliz, no cortaste la hierba antes del de empezar, tío. Mira qué alta está. No sé si tienes. Sí, sí que tiene una de las fechas, creo. Porque no cortaste ya para el sentido. Acaba de salir Sergi Morera. Creo que ya no queda nadie, ¿eh? Tito está llegando al TPS. Vale. Le queda la subida y empieza. En lo que queda no vayas a apartar un mosquito, ¿eh? No, no. Bien. Bien, Tito. Ay, por unas poquitas centésimas, tío, estoy detrás tuya. Ah. Y a Jaime, ¿qué le ha pasado? Que iba más rápido, ¿no? Ha tenido también algún error, creo. Me pasa que no entreno, tío, y he cometido algún error. Pero vamos, que hubiera bajado... 0-4 13-8, 13-9 estaría con el tiempo de Sergio o de Genís. Ese era mi tiempo de normal. Pero que no, que no, que no, que no puede ser. Sí, que vamos acojonados también, vale, por la vueltecita sola. Bueno, por lo que yo firmaba, el quinto. Ni tan mal. A ver la salida. Repasar los setas, señores. No queda nadie, ¿no? Yo voy con 104, 22 y 22 litros de posta, ¿no? Y duro, duro, y una tercera de duro por si las moscas. Aquí una vez que pones una de duros te queda para siempre. ¿Cómo? Es decir, tú pones el pit stop 1 y las veces que pares, si dejas seleccionado el 1 te va a poner lo mismo. Ah, vale. Sí, no es como el competi. Vale, vale, mejor. Vamos a repasar, ¿sí? A ver. Y que sea lo que Dios quiera. Ah, la carrera es larga, a ver si no la liamos. Cuesta un poquito menos de tiempo en quali, por lo que veo más o menos va bien. Tú has llegado, ¿no, Tito? Acabo de llegar. Vale, entonces bien.
Bueno. Bueno, pues mucha suerte, señores. Sí, sí. Esa primera curva ya veremos. A ver, es amplia, pero... No debería... Por lo menos, he quedado por delante tuya, que es lo más importante. Para bueno, que lo más importante, entre comillas, sabes que Vicente se lleva puesto a alguien. Bueno, ahí está, que igual piso el embrague en vez del freno. Así no será que, la primera vez. Ni será la última. Así que cuidadito, ¿eh? Bueno, señores, esto empieza. Venga, mucha suerte, ¿eh, chavales? A ver cuánto ping me mete ahora de esta vez. Ay. Que me jode, porque los tiempos de Alex se los hacía no tirado, pero a poco no hubiera tenido fallos esos tiempos, los hacía, tío. Pero bueno, hay mucha carrera. Bueno, hombre, sabes, ahí quinto, hombre. Alexi está con la blanda, como no cambie, la lía. Joder, estoy por avisarle, tío. ¿Me da tiempo? Sí, cambiarte de discurso. Yo creo que sí. Venga, ahora vengo. Que a lo mejor quieres salir con blandas, quién sabe. ¿Y esto por qué no ha pasado de sesión? No, porque han estado hablando hoy. Ahí está, güey. Ahora, ya está. Vale, lo tenía en cuenta. Vale. Pero vamos, le está puleando, ¿eh? Repasado de haberse tal. Tito, ruedas y combustible, por lo menos, asegúrate. Sí, las ruedas, porque el otro día no veas, ¿verdad? Bueno, un minuto de cuenta atrás. Así ibas de rápido, claro. Con ruedas blandas. Sí, ahora todo el mérito es las ruedas blandas. No que yo te pase a ti, ¿eh? Y digo, hasta luego, Vicente, ¿eh? No te jodes, con ruedas blandas, tío, hay una diferencia. Claro, solo claro, en la salida. Ahora ya la culpa es las ruedas blandas. Yo que no salgo bien, no, sino que es las ruedas blandas. Ahí está, claro, acuérdate de pisar bien a fondo para salir bien, ¿eh? A fondo te voy a pisar yo, pero bien, a fondo, ¿sabes? Hasta que no salga. Ojo la salida, que a lo mejor me quedo para hoy, que la salida me cuesta para no. ¿Sí? Ver, y estás, que estás delante de Tito, ¿no? No. Cáchese la madre. Estás delante mía, cabrón, aún encima. Hostia, Fernando. Si Fernando tiene más ritmo que yo, ¿cómo es que ha quedado bien atrás? Fernando tenía un sector buenísimo, pero Rafael, Fernando falla bastante, ¿eh? Habrá cometido fallo en la quali, es que la Superpole es lo que tiene. Claro, y Rafael también. Si yo pensaba, digo, vamos, si no clasifique o no clasifique, voy a quedar el último, pero que va, tío. Oh, no me lo puedo creer, he cambiado con solo 37 de ping. Bueno, te preocupes que ya te vendrá todo en la salida. Ojo que es cuesta abajo, a lo mejor os movéis, ¿eh? No tengo nada. Pisar el freno, sí. Sí, gracias por avisar, tío. Gran detalle, Genis. ¿Que hay que pisar el freno porque si no, no es un jump start o qué? Vaya a ser. Y cuando le pongan verde, deja pisar el freno, Vicente, por si acaso. Minuto 20. Joder, también. ¿Otra vez globito? ¿Otra vez globito? ¿Y los que hay? Hago yo cuarto. Yo estaba quinto. ¿Se habrá caído alguien, no? ¿O qué? No, sales quinto. Ah, pues me sale cuarto el número, ¿eh? Ah, no te preocupes porque eso se vuelve loco así. Sí. Ah, vale. A ti tú muchas veces le pones primero y claro. Dale al volante, anda, dale al volante. Pues ya. Faltan 50 segundos. Si no levantéis el freno, vaya a ser que se mueva el coche. A Tito se le mueven las ruedas delante, lo estoy viendo. Bueno, estoy tocando nada, ya tengo el piso al freno, es lo que tengo, pisa. Pisa bien a fondo, ¿eh? Sí, me voy a mover la silla para atrás, me estoy moviendo la silla para atrás, yo, ¿eh? Me tengo que aguantar la mesa. Yo no he pisado el freno y está el coche inmóvil, ¿eh? 20 segundos. Pues todavía está, cabrón. Y ahora le hace drive-thru. Venga, semáforo. Venga, señores. Cuidado por si el delante se queda parado. Cuidado.
Ya te ha movido Jaime. Sí, tengo el embrague pisado, tío. ¿Y por qué no anda esto, tío? ¿Cómo puede ser un DT si tengo el embrague pisado? ¿Que yo que me he cargado el motor en la salida? Anda, me cago en todo. ¿Pero qué dice, colega? Y yo he hecho un DT con el embrague pisado, no entiendo nada. Entonces es que se movió al mejor al meter marcha. Pero... No. Pero escúchame, que no anda el coche, tío. Que no me diga que me he cargado el motor en la salida. Si tuvieras la pantallita del motor, lo sabrías. Hostia puta, pues vaya tela, vaya... Joder, anda que vaya tela. Vaya telita de carrera, cojones. Te lo pone. Pues vaya tela, tío. Pero como es, niño. No entiendo, tío. ¡Oh! Vaya cruzada se me acaba de meter esto.